Hola, soy Ignacio López, soy profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y los y las quiero invitar a tomar narración escrita de no ficción y ética de las comunicaciones, que son los dos cursos que yo hago en la facultad, y les voy a contar un poco de cada uno. Narración escrita de no ficción es un curso que se imparte para estudiantes de periodismo específicamente. Generalmente lo toman en segundo año y básicamente lo que hacemos en narración escrita es enseñar herramientas para construir relatos. Herramientas como construcción de personaje, construcción de escena. Hablamos sobre todo de aspectos técnicos también, como escribir títulos, bajadas. Y la idea es que vayan acostumbrándose en este curso a reportear. Es algo que ya van a haber empezado a hacer en otro curso, pero la idea acá es que eso continúe. Y es un curso que en general impartimos justo antes de los talleres de información. Entonces, la idea es que salgan lo mejor preparados o preparadas para un curso como taller, donde ya el reporteo es más intenso y es más parte del día a día del curso. Y ética de las comunicaciones, por otro lado, es un curso que se imparte dentro del plan común, o sea, lo toman estudiantes de periodismo, pero también de publicidad y de dirección audiovisual. Y la idea es combinar lo teórico con lo práctico en ética de las comunicaciones. Obviamente hay un soporte teórico que tiene que ver con lo filosófico, tiene que ver con distintos autores y autoras que han hablado de la ética, pero obviamente acá también el foco es en las comunicaciones. Entonces mostramos muchos casos del periodismo, de la publicidad, del audiovisual, y no es solo un análisis que hacemos los y las profesores, sino también que se espera que hagan los estudiantes. Análisis a través de trabajo en grupo o sus mismas opiniones durante la clase, que van moldeando en el fondo cómo vamos discutiendo sobre la ética. Y la importancia de cada uno es que, bueno, y otra cosa, ética de las comunicaciones se tiende a, los estudiantes lo tienden a tomar hacia el final de la carrera, en los últimos semestres, a diferencia de narración escrita que, como dije, en general lo toman alrededor del segundo año. Y la importancia de cada uno es que, bueno, como dije, narración escrita busca entregarles estas herramientas para que empiecen a familiarizarse no solo con el reporteo, sino con la construcción de relatos. La idea es que vayamos viendo errores comunes, cosas que se pueden evitar, cosas que sus compañeros o compañeras están construyendo, están logrando y que vale la pena destacar también. Y en ética de las comunicaciones, como podrán suponer, sobre todo a partir de este último año, es algo que siempre ha sido importante, pero ha tomado un nuevo relieve en el país. Entonces la idea es enfatizar qué podemos aprender de estos distintos autores y autoras, sobre todo en términos de cómo podemos aplicar eso, no solo a la enseñanza de las comunicaciones, sino también a su ejercicio profesional. Así que les dejo la invitación extendida para que estudien con nosotros y sobre todo para que, si quieren, tomen estos cursos en mis secciones de narración escrita y ética de las comunicaciones.